Hey, hi guys, how are you? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hi Cindy, hi Gladys, hi Albita Díaz, reportar, ¿cómo están? Hola, teacher. Muy bien, ¿y ustedes qué tal, eh? How's your day going? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Okay, me alegro. Today is more, right? 2 días más en and we finish. How was your day, That was excellent. A little bit tired, I can say. Un poquito de cansado. Yeah. Sí, ay sí, me tocó algo complicado, pero ahí vamos. Me ha dado sueño todo el día. Mañana Yeah. será mejor. Yeah, definitely, Albita. Pero es que yo creo que es por el clima ahorita. Que ha estado un Como que climita. le quiere dar gritos, ¿verdad? A mí. La voz se la escucha un poquito más grave. Ah, de verdad. Ay, qué bonito. No, no, no. Lo que pasa es que creo que me dio un medio nap antes. ¿Puede ser? Ah, bueno, y es que también he estado hablando bastante este día, te voy a contar. Yo creo que eso debe ser también. Y me comí una sandía. Entonces también como que no funcionó. Ah, ahí está. Ajá, ¿verdad? Sí, yo casi no como sandía. Porque después me molesta la garganta. Pero mucho calor. Bueno, tenía ganas de sandía, la verdad. Cae Ay. bien para el calor. ¿Verdad que sí? Pero no puedo comer mucho, fíjate. Porque for my sinus problems, para mi sinus, no es bueno. Pero este día sí he tenido un sueñito. Híjole, Ah, es que sí. amaneció. Yesterday rained. Mira, yesterday, ¿se recuerda? Vamos a poner en práctica lo que aprendimos ayer, ¿verdad? Yesterday rained a lot, ¿sí? Llovió bastante. I don't know where you live, guys. No sé dónde ustedes viven, chicos. Pero here, where I live, it rained a lot. Llovió bastante. Entonces, today, the whole day had been like cloudy. Todo el día ha sido como así, como cloudy, como neblinadito. Aquí. Ha Ajá. sido Sí, aquí no ha llovido en Santa heladito. Really? Entonces, mis queriditos mascotas la han pasado bien dormidos, y eso no me ayuda mucho. Mira que estos chicos sí que son dormilones. Por eso. Ay. Y ahorita está todavía ya heladito otra vez. Ay, ya rico. Sí, el clima sí, sí dan ganas de pasar durmiendo, teacher. Sí, y no he podido dormir. Eso sí es un No. crimen. Ay, olvídate, sí, tan rico que dormir, echarse en la sabanita, un cup of coffee, oh, delicious, Sí, a mí me definitivamente. gusta cuando llueve y voy a. Ya es noche, va, y empieza a llover con todo. Ay, no, sí, yo duermo tan bien. Yeah, ¿sabes qué? ¿Cómo se dice cuando la lluvia lo arrulla a uno? No. No. Ajá. ¿Alguien, alguna idea, Albita? Cindy, I don't know. No, I don't know. No, Cirito, no, Fátima, any idea, no, Carlitos Antonio, no, any idea, no, ninguna idea, cómo se dice cuando, ay, oh, quizás Gerardo, la más, yay, cómo se dice cuando la lluvia lo arrulla a uno, no, oops, it's about to rain, va a llover ahorita, con solo que no le pase nada a la luz, I'm okay with that. Ok, cuando alguien, cuando por ejemplo, uno cambia a los chicos, ¿verdad? Se llama Pampers, ¿verdad? Los Pampers, ¿se recuerdan? Que es cara para cambiar a los bebés. Vale. Entonces, cuando alguien lo chinchinea a uno, se dice que está Pamper You, ¿sí? Pamper You. ¿Sí? Porque prácticamente los Pampers son para los bebés. Entonces, cuando la lluvia te arrulla, te dice, The rain pampers you, ¿sí? La lluvia te arrulla.
O incluso si alguien te consiente mucho, como por ejemplo tu esposo, tu mamá, tu papá, your boyfriend, your girlfriend, etc. Entonces te dice que pampers you, te consiente, ¿sí? O esa es la mamá, ¿verdad? Cuando uno llega a casa y le tiene su platillo favorito, ¿right? Entonces te dice, she pampers you, ella te, te consiente, ¿sí? Hoy ya saben, hoy ya, now you know, the pampers you se refiere a cuando alguien te consiente mucho. Very good. Okay, guys. Did you do something special today? ¿Hicieron algo especial hoy? Did you do something special? Oh, no. No. No, you didn't? What? I was a meeting all day. You had a meeting. Okay. O tú puedes decir, ajá, si tú has tenido una reunión. Pero si has estado en reunión, I have been in a meeting the whole day. ¿Sí? Depende. Depende de lo que quieras decir. I have been. Y eso sería pasado perfecto. Muy bien. O sea que ha estado pesado. What about you, Cirito? What did you do today? Nice. Relax. Relax? Yeah. Nothing special? No, nothing special. Nothing special. Ay, qué barbaridad. What about you, Gladys? Did you do something special? No, no. No, no, I? No. ¿Cuál es la negativa de pasado? Exactly. Very good, Tirito. Very good, Gladys. No, I didn't. Muy bien. I didn't. Excellent. ¿Por qué no hiciste nada especial? ¿Te quedaste en casa? You stayed home? No, lo mismo de siempre. ¿En serio? No sé qué es. No, levantarme temprano, hacer el oficio de la casa, después a mediodía ir a estudiar, regresar a casa, ayudar a las cosas de las niñas. Oh my God, your daily routine. Ok, cuando aprendamos la información con los irregular verbs en pasado, van a aprender ustedes, chicos, a hablar de su daily routine. ¿Sí? Porque todo eso lo puedes decir en pasado. Me levanté a tal hora, comí a tal hora, hice tal cosa, me fui para allá, vine para acá, todo eso. Se llama daily routine, ¿sí? Muy bien. Abajo, no te preocupes, que ya lo vamos a aprender. Muy bien. A ver, ¿qué más? Glorita. Glorita, did you do something special? ¿Hiciste algo especial hoy? Yes. Ajá, what did you do? Yes, I did, right? Yes, I did. Yes, I did. I studied. You study. Oh, that was really special. Did you study English or something else? No. No sé cómo decirlo. Mi carrera. My career. My career. And my what career. Are you studying? ¿Qué es lo que está estudiando? I study biology. No sé cómo se dice licenciatura. Biology. I'll say. Okay, it is sciences or biology science. Oh my God, at the university? That's amazing. At the University of El Salvador? No. Yes. That's nice. I didn't know that it was a biology of a career. That's amazing. So this is a really nice day for Glorita. She studied a lot. Hey guys, the verb study. Is this regular verb or a regular verb? ¿Es un verbo regular o irregular? Ajá, Cirito. Regular verbs. Regular, Carlitos. Muy bien. Ajá. El presente es así, ¿verdad? Se lo voy a escribir aquí. Study, right? En presente. How you transform, ¿cómo transformas ese verbo estar en pasado? A-E-D. Ajá. Can you spell it for me, Cirito? Ay, mira esta Albita, ya se nos adelantó. Pero se te olvidó algo, Albita. I'm sorry.
Y después le voy a decir, I'm boring. No, mentira. Ajá, pero acuérdate que si estás empezando una oración, you gotta be in uppercase, right? En esa mayúscula. Yeah. Y punto al final de la oración, por favor. Ajá, verdad. De lo contrario, everything was okay. Chévere, muy bien. Chicos, les mandé un poquito de información acerca de los verbos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ayer estábamos viendo la pronunciation of regular verbs? ¿Sí? ¿Se recuerdan que todos los verbos regulares, cuando nosotros los trasladamos a pasado, ¿en qué terminan? ED. ED, muy bien, Cirito. Pero les pregunto, chicos, ¿todos los pronunciamos iguales? Negativo. No. No, muy bien, negativo, no. Hay tres categorías, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son? De. De. Ajá, la D, sí, es cierto. De. La T, muy bien, ¿y falta una más? La ID. La ID, perfecto. Está T, D y D. La mayoría, chicos, si ustedes se fijan, la mayoría... cae en la segunda D, la mayoría, ¿verdad? Solo acuérdense, con la D es que ustedes sienten la vibración, con la T no, ¿sí? La T son sin vibrar y la D es con vibrar. La ID son más poquitos, eso sí. Les mandé información, ¿se recuerdan? Les mandé un file y les mandé dos links para que aprendan la pronunciación. Eso, a medida la practiquen, lo van a ir desarrollando. No se preocupen. Muy bien. Thank you. You're welcome. Thank you. Espero que le echen ganas y que lo vean, ¿sí? Para que les ayude un poquitito. Muy bien. Ahora bien, hoy, chicos, vamos a practicar un poco. ¿Se acuerdan que hoy iba a ser puro writing y puro listening prácticamente? Muy bien. Vamos entonces, chicos, a comenzar un poco con... el listening. Quiero, todavía no les voy a compartir mi pantallita. Solo quiero que primero pongan atención a este listening y que ustedes me digan en qué categoría creen ustedes que puede ir cada grupo de verbos. De hecho, son seis verbos. Después vamos a escuchar otros donde... lo vamos a ver que tener que poner en un lugar específico, en cualquiera de los tres. Entonces, ahorita solamente quiero que escuchen y me digan su opinión. Vamos a ver, chiquillos. There you go. Vamos a ver, vamos a empezar ahorita con todo, como se dice en buen salvadoreño. Aquí está, esto es. Perfecto. Vaya. Ahorita lo comparto con ustedes y quiero que presten atención a la pronunciación. ¿Les parece? A ver, y después comentamos. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Un gusto. Very good. Hey, Alexis. Hola, Ale. Hey, Brindita. There you go. Vamos a ver. ¿Estamos listos, chicos? Very good. Démosle. 93, exercise 4, pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in Id. Invited, visited. Ajá, vimos las tres categorías, right? Ahorita, dice, estos verbos terminan en, y entonces la pronunciación. ¿Se acuerdan que la primera categoría es t, 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 sí, termina en t, t, t. La otra es de, da, da, da. Y el otro es id, id, ¿sí? Entonces, ahorita sí se los voy a compartir a ustedes. Quiero que lo tengan y después, ahorita lo vamos a volver a escuchar y después lo vamos a practicar todos juntos. ¿Les parece?
Vale, dime un chancecillo. Ahorita vamos. There you go. Porque después va a haber otros verbos que no, prácticamente solo van a escuchar el sonido, pero me tienen que decir ustedes en qué categoría lo vamos a poner. Vaya, chicos, ahorita se los compartí. ¿Lo tienen? ¿Sí? Did you receive it? ¿Sí? ¿Ya lo recibieron? Ok, cool. Entonces, ahí están, si ustedes se fijan, están los 6 verbos que acabamos de oír y ya están en sus categorías, ¿sí? Vamos a volver a escucharlo y luego lo vamos a pronunciar todo junto. Vamos a practicar la pronunciation ahorita. Muy bien. Se lo voy a volver a poner. Y quiero que sigan, pues, ese cuadrito. Page 93, exercise 4. Pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in worked, watched. These verbs end in d. Cleaned, stayed. These verbs end in id. Invited, visited. Ajá, very good. Hoy sí, ¿verdad? Much better, right? Porque tenían los verbos y al mismo tiempo íbamos escuchando la pronunciation. Okay, guys, vamos a ver el primero. La primera sound es t, t, t. Okay, ¿verdad? Repeat after me. Worked. Worked. No oigo. Worked. Worked. Very good. Watched. Watched. No, washed. Washed. Eso. Quiero oír el ch. Muy bien. Hoy, si ustedes se fijan, la segunda categoría es d, d, con d, ¿verdad? Cleaned. 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 Stayed. Muy bien. Y la tercera categoría es id, ¿verdad? Invited. Invited. Visited. 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 Very good. A ver, ¿quién me lo repite? Muchísimas gracias. Muy amable de su parte, Albita. Démosle. Ay, qué barbaridad. A ver, repítamelo la primera categoría, porfa. Muy bien, very good. A ver, quiero ver Alexis, welcome. Alexis, ¿dónde estás? Que no te veo. Ok. ¿Qué categoría, teacher? Yeah, la de medio, por favor. Clean. Ajá, ¿y el otro? Clean. State. Very good. Ese DD, necesito escucharlo. Muy bien. Y la última, ¿quién es el valiente? Karinita, ¿qué te parece si el último me lo lees tú? Invited. Visited. Very good. Muy bien. Exacto. Eso es lo que yo quiero. Bien. A ver, ¿quién se lanza los tres? Ale, léeme los tres, porfa. Ale. Ojalá que la leyes aquí. Vaya. Uy, qué bueno. Ay, no. Sí, lo siento. Sí, ya casi me vas a dejar sorda. Dale, dale. What? Ajá. What? Clean, state, invited, visited. Very good. Muy bien, Ale. Excellent. Muy bien. Vamos bien, ¿verdad, chicos? Okay. Ingrid, ¿quieres lanzarte tú? Ok. Ok, Ingrid. Los tres, porfa. Worked, watch. No, otra vez. ¿El watch me lo puede repetir? Watch. Ahí está. Ajá. Clean. ¿Cómo fue? Stay. Clean. Cleaned. Cleaned. Ajá. Stayed. Stayed. Muy bien. Invited. 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 Ajá. Visited. Very good. Muy bien. ¿Ves la diferencia en la pronunciation?
todas terminan en ed, pero viste que no todas se pronuncian iguales. Muy bien, te felicito. ¿Alguien más? Carlitos Antonio, what about you? Carlitos. Worked. Ajá. Watched. Ajá. Cleaned. Stayed. Cleaned. 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 Ajá. Stayed. 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 Ajá. Invited. Visited. Bárbaro. Congratulations, my friend. Mira, ¿y por qué no te estamos viendo en la cámara? ¿Qué te pasa? Ha de estar despeinado. Ya no quiere que lo veamos, miren, chicos. Muy bien, lo felicito. Es un poquito, el de en medio es el que cuesta más, ¿verdad? Un poquito. Pero vamos a ver. Vaya, chicos. Hoy les voy a compartir los verbos, otros verbos que regulares, que vamos a ver el significado. Por ejemplo, ¿qué significa worked? Trabajar. Trabajar. Trabajado, ¿verdad? Si lo vemos en pasado. Ajá. Watched. Miro. No, observar. Observar, sí. Observado. Hey, Denise, very good. Cleaned. Limpiado. Limpiar, limpiado, sí. Stayed. Estar. Ajá, estuve. Permanecer. Ajá. Ajá, o permanecer. Muy bien, Carlitos. Invite. Invitar. Invitar. Invitado. O invitado. Uh-huh. Y visit. Visitar. Exacto, muy bien. Tenemos eso bien claro, Clarín, ¿verdad? Quiero que, chicos, que vayan como aumentando su vocabulario de verbo, ¿verdad? Todos esos chicos que estamos viendo ahorita, so far, son regular verbs. Todavía no me he tocado los irregulars. Muy bien, pero vamos a ver más. Ahora, chicos, les voy a dar otros verbos y estos verbos exactamente son 6 también. Lo que yo quiero que hagan ahorita es que los traten de escucharlos bien y ver o pensar, chicos, en cuál de las 3 categorías puede que vayan estos verbos, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que hagan ahorita. Ya se los voy a mandar. Y les voy a poner el listening. Y ustedes después me van a decir. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Yeah. Ok, very good. Perfecto. Bye. Les voy a compartir ahorita mi pantalla. Y entonces, ahorita, chicos, vaya, familiarícense con los verbos. Quiero ver, está el verbo cooked, ¿verdad? Que significa cocinar, ¿verdad? Cook. Vaya. Exercise, que significa hacer ejercicio, ¿verdad? Listen, que es escuchar. Need, necesitar. Shop, comprar. ¿Y cuál era otro? Wait. Esperar, ¿verdad? No le hemos oído, no, todavía no lo hemos pronunciado en pasado. No se lo voy a pronunciar todavía porque quiero que lo escuchen ustedes. Y después digan en qué de las 3 categorías creen ustedes que puede ir. ¿Estamos listos? ¿Ready? Ok. There you go, guys. 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked, exercised, listened, needed, shopped, waited. One more time, una vez más. Please. All right, one more time. Page 93, exercise 4, part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked, exercised, listened, needed, shopped, waited. Uh-huh. One more time, or we're okay, guys. Are we okay? ¿Estamos bien? One more time? Yes or no? No, ¿verdad? Yes. A mí no me dijeron no. Nada. Yo pregunté yes or no. Dijeron nada. No. Nadie dijo nada. One more time. Yes or no? Yes. Yes. Yeah. Okay. Démosle pues. Yeah. Vaya. Una más, ¿eh? Page 93. Exercise 4.
Part B. Listen and write these verbs under the correct sounds. Cooked. Exercised. Listened. Needed. Shopped. Waited. Ajá, hoy sí, ¿ve? Vaya, hoy sí. Ya tres, three times is enough. Tres veces es más que suficiente. Muy bien. Vaya, chicos. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Ok, aquí estamos, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia la primera? How do you pronounce this one? This one? Cooked. Ajá. ¿Cómo? Cooked. 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 No, cooked no, porque si se dice cooked, están como cortando. Sería cooked. Mira, cooked. ¿En cuál categoría es? En la T. En la T, ¿verdad? Very good. Vale. Estamos en la T de tomate. Bueno. Ups. Vamos a ver, en la T. Uy, 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 uy. All right. Sí. Vaya. ¿Y el segundo cómo lo pronuncias? Exercise. 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 ¿En qué categoría? D. D. D for David, ¿verdad? No. Vaya. D. All right. What about listened? Listened. Listened. And D. And L D? Listen. Vaya. Yeah. Okay. Vaya. En el D, dicen. Ajá. Vaya, tenemos las dos del D. Ajá. What about el tercero? Needed. 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 ¿En cuál categoría? ED. En ED. Muy bien. En ED. Ajá. ¿Este? ¿El otro? ¿Cómo dice usted? ¿Shopped o shopped? ¿Cómo le dice? Shopped. Shopped, ¿verdad? Shopped. ¿En qué categoría? Which category? En T. En T for tomato. ¿En the last one? ¿Y la última? Either. ¿Y cómo lo pronuncia? Waited. Waited. Very good. Very good. Bueno, pronunciámoslo entonces. Cooked. 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 Exercise. Cooked. Listened. Listened. Needed. Needed. Shopped. 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 Waited. Waited. Very good. ¿Verdad que hoy se fue un poquitito más fácil? Un poquitito más fácil. Muy bien, chicos. Miren que estamos bien, estamos estrenando el oído, los felicito. Porque hoy la cacharon más rápido, muy bien. Aunque les tuve que poner tres veces, ¿verdad? Ajá, muy bien. Pero lo bueno es que la cacharon, los felicito. Vamos a seguir con el listening para quedarnos solo con el writing al final. Bueno, seguimos. Seguimos con el listening. Y hoy, chicos, lo que quiero que pongamos atención es con una conversation para introducir un poco, chicos, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Lo que vimos ayer con respecto al auxiliar que usamos para las preguntas en inglés. Acuérdense que en pasado tenemos el pasado del verbo to be, pero ayer vimos usando otro auxiliar. ¿Se recuerdan cuál fue el que vimos? Oh, es que me había gustado. Ajá. Did. Did. Muy bien, exacto. ¿Qué es el pasado de qué verbo? Do. 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 Muy bien. Ayer vimos lo que se dice como just no questions, pero en pasado. Por eso les dije yo, did you do something special today? Les dije, ¿se acuerdan que les pregunté? Did you do something special? Entonces, ¿se acuerdan qué pasaba cuando usábamos el did en pregunta y queríamos, y usábamos otro verbo principal después del sujeto? ¿Qué pasaba con ese verbo? ¿Lo conjugo en pasado? Se mantenía. Muy bien, Cirito. Se mantenía. Correcto. Y como es una just no question, si es algo afirmativo que yo hice, ¿cómo sería? ¿Cómo usted lo respondería directamente? I did. Yes, I did. Very good. Yes, I did. ¿Y si usted no hizo nada? No, I didn't. No, I didn't. Exactly. Ya después, usted puede darme una extra información
si lo quiere, ¿ves? Se lo amerita. Ya sea utilizando el verbo regular o verbos irregulares, porque ayer vimos algunos irregulares, ¿se recuerdan? ¿Cuál es el pasado de go, por ejemplo? Went. Bárbaro. ¿Cuál es el pasado de break? ¿Se recuerdan? Broke. Broke. Muy bien. Entonces vimos algunos de esos y también vemos más regulares. Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque fíjense que este conversation que vamos a oír precisamente se refiere a algo que la persona hizo en el pasado. Entonces yo quiero, por ejemplo, fueron de vacaciones el verano pasado. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes presten atención a si esa persona fue a un lugar específico en el verano pasado, a dónde fue, si le gustó, no le gustó, si se divirtió o no se divirtió, ¿le parece? Eso es lo que yo quiero. ¿Estamos o no estamos? Sí, ¿verdad? ¿Estamos? Estamos. Estamos, ready to rock and roll. Muy bien. Vamos a ver. Ahí parece gatito eso. Muy bien. Bye. Perfecto. Ahorita lo comparto con ustedes y después vamos a comentar qué entendieron de esa conversation. 95, exercise 7, conversation. Did you like it? Listen and practice. Oh, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Una vez más, one more time. Or no? Yes? Okay. Yes. All right, one more time. Page 95, exercise 7, conversation. Did you like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer, Erica? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking? No, we didn't. Actually, we rode horses. And one day we went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like the rafting very much. Very good. Bien, ¿tienen alguna idea de qué es lo que pasó en esa conversación? ¿Ya? Ok. Yes, teacher. Vaya, vamos a ver entonces. Les pregunto, esta persona que se llama Erika, ¿hizo algo especial el verano pasado? Last summer, dijo ella. Yes, teacher. Yes, she did, ¿verdad? Yes, she did. Where did they go? ¿O dónde fueron? Arizona. Grand Canyon. ¿A dónde estaba? In Arizona. Very good. Did she like it? ¿Le gustó? Yes. Vamos. Yes. Love it. Okay. Yeah. She love it. Ajá. Ella fue con hermana, ¿verdad? Si no me equivoco. Yes. Ajá. Les pregunto, did they go hiking? ¿Fueron a montar? No, a escalar sería, ¿verdad? No. No, they didn't, ¿verdad? No, they didn't. Ajá, entonces, what did they do? ¿Qué hicieron? They rode horses. Rode horses, montar caballos. Yeah. Acuérdense, chicos, que rode, ella dijo así, miren. Ella dijo, rode horses. Eso dijo ella, rode horses. Eso, chicos, rode es el pasado, chicos, de ride. Right. Sí. Pero, ajá, ride, que sería montar, ¿sí? Montar, ese es un verbo irregular, chicos. Para que vean que estamos viendo también verbos, los verbos irregulares también, montar. Entonces, por ejemplo, usted dice ride horse, va a montar un caballo. También, cuando usted habla de montar una bicicleta,
usted dice ride a motorcycle. También cuando usted monta una bici, ride a bike, ¿verdad? Entonces, ese verbo es bien importante. Muy bien. Entonces, el pasado de ride es rode. Es un verbo irregular. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dijo ella? Ajá. Quiero ver. Did they have fun? ¿Se divirtieron? Yes. 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 Ajá. Pero a la yo creo que a la hermana no le gustó algo, ¿verdad? Fueron al río Colorado. Sí. Ajá, de Colorado, ya. Yeah. Pero ¿qué es lo que no le gustó a la chica, a la hermana? Ella dice, didn't like, le dice, ¿verdad? Que my sister quería, didn't like, mira, didn't like, no le gusta, didn't like the rafting, creo yo que dijo ella, quiero ver, déjeme ver si dijo rafting, ah, sí, 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 dijo rafting very much, ¿saben qué es eso? No. Oh. Ok, no. Rafting. Rafting. Colorado River. Ajá. Fíjense que en Arizona, en el río Colorado, o sea, hay partes que uno va en balsa, de esas balsas como inflables. Y tienes que ir con guía y también con salvavidas, por cualquier cosa, porque se acuerdan que los ríos, cuando son caudalosos, hay momentos que las corrientes son muy rápidas. Ajá. Entonces, rafting, guys, se refieren a los rápidos. A lo rápido de los ríos, cuando llega un momento en que, como que la balsa se traslada un poco más rápido de la cuenta, ¿sí? Entonces, rafting son rápidos de un río. Cuando agarra velocidad, la balsa. Eso significa rafting, los rápidos. ¿Sí? ¿Hoy sí? Ay, miren, pan para su matata. Ya saben otra palabra, rafting. Muy bien, chicos. Muy bien, pero vean cómo la persona respondió, ¿verdad? Porque se acuerdan que la pregunta era en did you o did they? Y ella, mira, automáticamente decía, yes, we did. Yes, I did. No, I didn't, ¿verdad? Y después daba la información, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Entonces, eso quiero que vayan viendo. Muy bien. Ahora es momento de cambiar un poco el listening y aterrizar un poco en writing. Necesito su ayuda. Fíjense que he creado un pequeño dialoguito, pero en paréntesis hemos puesto verbos. Pasado, ya sea en regulares e irregulares, creo que hay más irregulares. Y lo que yo quiero es que me ayuden a llenar esos espacios. Pero me quiero que me ayuden a llenar esos espacios con el verbo puesto en pasado. O no en pasado, porque si es pregunto, se acuerdan que no tengo que usar el pasado del verbo, ¿verdad? Solo el presente. Si es pregunta, pero si no es pregunta, sí. Entonces, chicos, muy bien. Entonces, son 1, 2, 3, 4 mini diálogos. 4 mini diálogos. Muy bien. Espérenme, ya se los voy a compartir. Lo voy a hacer un poquito más grande para que veamos ahí. Muy bien. Uf. Necesito su ayuda. Muy bien. Ahorita lo voy a compartir con ustedes y ustedes me ayudan. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven un poquito? Vale. Miren que la primera pregunta dice, did you have? Mira, porque como es pregunta y es pasado, ¿se acuerdan que voy a usar el pasado del verbo did, do, verdad? Que sería did. Pero ¿qué pasa con el verbo que está en presente, en paréntesis? No lo cambio, ¿verdad? No. Porque ya estoy usando el did. Muy bien. Bye. Entonces mi pregunta fue, did you have a good summer? ¿Tuviste un buen verano? ¿Cuál sería la respuesta directa a mi pregunta? Si lo tuve. Yes, I did. Muy bien. ¿Y? I have. Ajá, I had, ¿verdad? I had. Acuérdense que had es el pasado de have. ¿Se recuerdan ustedes, chicos, que en presente, para hablar de I, we, you, they, era have, ¿verdad? Y para he, she, it, era has. ¿Se recuerdan? Yes. Pero en pasado, como les dije ayer, no hay distinción para cualquier pronombre.
solamente hay un pasado del verbo have. En este caso sería had. Entonces, mira, yes, I had a great summer. Ajá. Entonces, ahí dice acá, y está en pasado. Es, está entre paréntesis el verbo go. ¿Cuál sería aquí? Went. Ok. Ahí entonces sería went. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver si funciona esta cosa. No me quiere funcionar. ¿Cómo no? Ajá, sería went, ¿verdad? I went. Déjame ver. Aquí lo voy a mover un cachistillo. Went. Muy bien. I went to the beach a lot. Mira, muy bien. Te felicito. Ven que solamente estamos usando verbos irregulares por el momento. Muy bien. Sigamos. Bueno, chicos, ahora miren otra pregunta. Did you go? Sí, ¿verdad? Did you go? Ah, muy bien. Y acuérdense que va con D mayúscula porque vamos a empezar una pregunta. Did you go? Ajá, el go no lo conjugo, ¿verdad? No. No, perfecto, no lo conjugo. Chévere. Y si dice que no, ¿qué pongo? No, I didn't. Ajá, muy bien, Hector. No, I didn't. También muy bien, carritos. Aquí estamos el verbo regular, mira. Stayed. Very good. Vaya, muy buena pronunciación, Carlitos. Stayed, ¿verdad? Stayed. Me quedé. I stayed here. Me quedé aquí. Dice, I get a part-time job. I got. Mira, ese es un verbo irregular o regular, chicos. Irregular. I got a part-time job. Tenía un trabajo de medio tiempo. So I'd. ¿Cuál es el pasado de make? Made. Very good. Otro verbo irregular, chicos. Made. Muy bien. Miren, vamos aprendiendo más verbos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, puedo conjugar los verbos irregulares con los verbos regulares. ¿Se han visto eso? Sí. Muy bien. Vaya. Ahora, otra pregunta. Ajá. Did you take? Very good. Did you take, dice usted. Muy bien. Did you take any classes last summer? Very good. ¿Sí dice que sí? Yes, I did. Ajá. ¿Y qué tuve? ¿Qué clases tomé? I took. Irregular verb, guys. Verbo irregular. I took tennis lessons. And I... Played. Es un verbo regular. Played tennis every day. Y jugué tennis todo el día, ¿verdad? O todos los días. Vaya, y la última. Ey, esa les compete a ustedes, miren. Did you speak? ¿Cómo fue? Did you speak? Ya me está dando un ataque. Did you speak English last summer? Dice que no. Ah, no, no sigan este ejemplo, ¿eh? No, I didn't. No lo hice, dice. Ajá. ¿Pero qué hizo? I read. Fíjense que sí, se escribe igual, sí. Pero se pronuncia read. Read. I read English books and I... ¿Qué más vio, dice? Watched English movie. ¿Cómo fue? Watched. Eso, es con T, sí. I watched. ¿Sí? Watched. English movies. Very good. Miren que lo felicito. Excelente, chamacos. Muy bien. ¿Ven que vamos conjugando? Estamos usando lo que hemos aprendido de cómo hacer preguntas con did, cómo hacer la respuesta directa. Yes, I did. No, I didn't. Pero también cuando vamos a dar una explicación extra, ¿ven que conjugamos los verbos? Depende de lo que vayamos a decir, podemos usar los regular verbs o los irregular verbs. Lo chévere de los regular es que todos se escriben igual, ¿verdad? A excepción de algunas, que hay unos que cambiamos la Y por la I, ¿verdad? Pero de lo contrario, la diferencia es que pronunciamos diferente los regular. Muy bien. Miren, van aumentando también el conocimiento de otros verbos irregulars de ustedes. Miren, eso está bien. Sigamos. Dime, ¿quién fue? Albita. Démosle, Albita.
la sí. pronunciación de leer Ajá. es read en presente y en pasado simple. Ah, no, en presente es read. Read. Y el pasado es read y el pasado participio read. Todo se escribe igual, se escriben read iguales, pero la pronunciación es diferente. Es un verbo irregular y es uno de los verbos que están como fuera de la caja, se puede decir, out of the box. No se los he mandado, ¿verdad? O no les he mandado los verbos irregulares, ¿no, verdad? Solo lo regular, ¿verdad? Ok. Y regular creo que eran 15 páginas, ¿verdad? Se emocionó la teacher. Sí, bastante. Muy bien. Sigamos. Muy bien. ¿Algo más, Albita? No. ¿No? Ok. Vaya, chicos. Entonces, pero pues irregulares no los va a mandar. Ah, sí. Se los voy a mandar. Y son un montón también. Muy bien. Chicos, hoy vamos a un poco con los con otra listening part, y esto lo que quiero que escuchen es que son cuatro chicos. Uno se llama Andy, otro se llama Gail, otro se llama Patrick y otro se llama Fran. Y lo que yo quiero que escuchen y que presten atención es qué es lo que hicieron cada uno el verano pasado, ¿sí? Entonces, para cada chico hay tres posibilidades. Puede que las tres hayan ido, o puede que solamente uno de los tres. Ahí sí, yo no sé. Va a depender. Entonces, se los voy a mandar ahorita para que ustedes ya se familiaricen. Muy bien. There you go. ¿Lo tienen? Yep. Do you have it? Yes. Bye. Entonces sería, Andy tiene tres posibilidades. Stayed home, se quedó en casa. Visited his brother, visitó a su hermano, o went to the beach, o se fue a la playa. Gail saw movies. Guys, saw es el pasado de see, ¿sí? El verbo ver, sí. Read books, o watch TV. Y Patrick puede ser went bike riding, ¿sí? Se fue a montar en bicicleta. Went swimming, se fue a nadar, o played tennis, ¿sí? O jugó tenis. Y el tercero, Fran, worked in the yard, trabajó en el patio, got a job, encontró un trabajo, y painted the house, o pintó la casa. Cualquiera de las posibilidades puede ser. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Hay alguna duda? Fíjense, chicos, que quiero que en esto que vamos a ver ahorita, no solamente quiero que practiquen el listening, sino que si ustedes se fijan, van a ver otros verbos que tal vez no lo hayamos visto y unos que sí, pero también, chicos, quiero que vayan viendo cómo se dice algunas actividades que uno hace en verano, ¿sí? Ya vamos a ahondar más en el vocabulario para hablar de actividades que nosotros hacemos en el verano y qué verbos ocupamos para hablar de dichas actividades, pero quiero que vayan viendo eso. Miren, por ejemplo, montar en bicicleta, bike riding, miren, swimming, nadar, ¿verdad? Jugar tenis, mire, etcétera. Pintar la casa. Muy bien. Deme chancecito. Vamos a ver. Ahorita les voy a compartir mi pantallita. ¿Alguien está hablando? ¿O es un muñequito? Puede ser un muñequito, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, perfecto. Aquí está el listening part. Entonces, ahorita los comparto en mi pantalla. There you go. Okay, ready, guys? Ready. Ay, no, solo así lo escucho. Ready, guys? Ready. No. Ready. Are you guys ready? I'm ready. All right, that's the spirit that I need. Come on. Very good. Démosle, pues. 96, exercise 9. Listening. I didn't go anywhere. Listen to Andy, Gail, Patrick, and Fran. What did they do last summer? Check the correct answers. 1. Hello, Andy. Did you have a good summer? Oh, I had an okay summer, I guess. I visited my brother in Vancouver.
That's nice. Did you go to the beach? No, I didn't. It rained all summer, so we usually did things indoors. Hi, Gail. How are you? Did you have a good summer? Yes, I did. Thanks. I just relaxed. Did you see any good movies? Movies? Well, no. But I read a lot of good books. Three. So, Patrick, did you do anything interesting last summer? Oh, yeah. You know how I love sports. I played tennis and rode my bike every day. Tennis and bike riding? You're a really good athlete. Yeah, well, I try. Mm-hmm. Four. Did you have a job last summer, Fran? Well, no, but I did a lot of work. What do you mean? Did you get a job? No, but my parents and I painted our house, and I worked in the yard a lot. Ajá, ese es solo una vez. Just one more time, ¿sí? Porque está bien fácil, hombre. Easy peasy, queasy, ¿verdad? Muy bien. Hector, my man Hector, don't go away. Please don't go. All right. Hey, my man Hector, according to what you heard, de acuerdo a lo que oíste, mira what you heard, el pasado, right? They heard. What did Andy do last summer? ¿Qué hizo Andy? Hector. Uh-huh. ¿Qué hizo? I don't remember. Ah, no. Dale, do your best. Stayed home, visited his brother, or went to the beach. Ya ves, porque te están distrayendo en casa. Stay home. Ajá, esa es una. Esa es una, muy bien. Pero hizo otra más. Visited his brother. Eso, muy bien. Visited brother. Ajá, ya ves. Ajá. Y decirle que no, que apaguen esa televisión. Decirle. Muy bien, Hector. Very good. Tuviste una buena. Excelente. Muy bien. Number two, Gail. Albita Geraldina Paredes. What did Gail do? ¿Qué hizo Gail? Read books. Read books. Very good. Solamente una de las tres, ¿verdad? Red, yes, red books. Mira, acuérdate que es el pasado. Red. Yes, very good. Muy bien. What about Patrick? Steffi? Hola. Hola. ¿Qué hizo Patrick? What did Patrick do? Dijo que él era un chico bien deportista. A sportive guy, dijo él. ¿Qué hizo de los tres que está ahí? Play tennis. Sí, esa fue una, pero hizo algo más. Went bike riding. Very good. Muy bien, Steffi. Went bike riding. Muy bien. Excellent. And the last one, Fran. Vamos a ver. Dennis Lu. A ver, Dennis. A ver si esto ya la cachaste. Va, Dennis. Frank, ¿qué hizo? What did Frank do? Painted the house. Ajá, painted the house. Esa fue una. ¿Y en la otra? No, esa sí no, no fue esa. Tienes una buena, muy bien. ¿Cuál le falta a Dennis? Work at the jar. Work at the jar, in the jar, in the jar, muy bien. Exacto. Mire, entonces prácticamente solo Gail hizo una cosa, ¿verdad? Leyó un montón de libros. De ahí los demás hicieron dos actividades. Muy bien, los felicito. Excellent job. ¿Les pareció el listening? Este es un poquito más fácil, ¿verdad? Que el anterior. Muy bien, guys. Los felicito. Great job. Hoy, chicos, vamos a ver algo que eso quiero que vayan viendo mi quiero ver. Mi pantallita. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Oops. Okay, good. Excellent. A ver aquí. Muy bien. Este es. Quiero ver si lo hago un poquito más grande. Ajá. Muy bien. Bye. Fíjense, chicos, que, por ejemplo, cuando uno quiere hablar de sus actividades, ¿verdad? Activities that you did, que tú hiciste, te necesitas ampliar un poquito más vocabulario, pero también tienes que saber cuál es el verbo que debes de usar para hablar de X o Y actividad, ¿sí? Muy bien.
ahorita hablamos de last summer. ¿Se acuerdan, chicos, que también ayer vimos que para enfatizar que es algo en pasado, utilizamos como time expression? ¿Se recuerdan? Last summer, last week, ¿se recuerdan? La semana pasada, last month, el mes pasado, etc. ¿Sí? Entonces, hoy, chicos, vamos a aprender un poquito más de actividades que uno hace en el verano. Ya vimos, por ejemplo, cómo se dice leer un libro, ¿verdad? ¿Sí? Ya vimos cómo se dice ir a nadar, ir a montar bicicleta, cómo jugar tenis, soccer o cualquier deporte. Pero quiero que ahondemos un poquito más y veamos otras actividades o más vocabulario para poder hablar de summer activities. Muy bien. Entonces, lo voy a compartir ahorita con ustedes y después, espero que al señor Héctor no lo estén interrumpiendo, ¿verdad? Que no lo voy a ahorcar. Y Dennis está matando del chiste. Muy bien. Vale, chicos. Necesito que presten atención precisamente acá. Miren. Por ejemplo, camping. ¿Qué significa camping, chicos? Acampar. Acampar. Muy bien. A clase es una clase, ¿verdad? Fun, ¿qué es? Divertirse. A job, un trabajo. Un trabajo. A new bike. Una nueva bicicleta. Ah, no, fíjate que no. Bicycle es bicicleta. Bike es bici. Ah, bueno. Pero casi va. Ajá. Ajá. New people. Nuevas personas. Old friends. Viejos amigos. A picnic. Un picnic. Softball es prácticamente como fútbol, pero de niñas. Swimming. Nadar. A trip. A viajar. Un viaje. Y voleibol, ¿verdad? Muy bien. Voleibol de playa o voleibol. Bueno, normalmente el voleibol es de playa, ¿verdad? Aunque también no, se puede no. Lo normal, ¿verdad? Que es como sí. Una cancha. Vaya, canche básquetbol. Muy bien. Vaya, chicos. Entonces, vean. Mira, el verbo, aquí están los verbos. Mira, get, que significa obtener, go ir, have, tener. Meet, mira, meet es conocer. Conocer. Play es jugar y take es tomar. Ya saben, ¿verdad? Vaya, chicos. Entonces, get. Mira, obtener. ¿Cuál de las dos? Mira, vamos a usar get a job y mira, get a new bike, ¿sí? Ahora bien, el go. ¿Cuál de estas palabras creen ustedes que va con go? Go camping. Go camping. Ajá. Go swimming. A picnic. Ajá. A picnic. Go a trip. Go a picnic, seguro. Go a trip, tal vez. Ajá, muy bien. Vamos a ver, hablando de have a picnic, muy bien. ¿Cuál otro? Have a class, very good. ¿Qué tal? Ahí vamos, vea. ¿Cuál sería meet? New people, ajá, y... All friends, very good. Play tennis, volleyball. Fíjense que y fan, ¿dónde lo dejan? Have fun. Muy bien. Y take a trip. Puede ser take a class y puede ser take a trip. Muy bien. Te felicito, Héctor. Muy bien. Muy bien, Carlitos. Exacto. Ven, yo quiero, chicos, que se familiaricen un poco con los verbos para que vean qué verbo puedo ocupar de acuerdo al summer activity que voy a ver. Ya ¿quieren que se los mande este? ¿O no se los mando? Vaya, se los voy a mandar, pues. Mándelo, teacher. Alrighty. Vaya. Si ustedes se fijan, hay más, pero quiero que ustedes se vayan familiarizando. Vaya, ¿cuál va a ser su tarea desde ya? La quiero para el viernes. Le voy a dar 3 days, bueno, 2.5, se puede decir, contando desde hoy, ¿verdad?
Dos y medio. Un parrafito pequeño, pero pequeño. Lo más unas 5 líneas. A lo mucho, ¿no? Porque los párrafos son de 4. Quiero que usted me describa qué es lo que hizo en el día. O bueno, no, mejor no, más fácil. ¿Se recuerda de la última vacación que tuvo antes de la cuarentena? Steffi dice, no. No, Steffi creo que nunca ha tenido vacación, ¿verdad? No. No. ¿Algún evento especial en su vida? ¿Cuándo se casó? Ah, va, the last Christmas, va, por ejemplo, un ejemplo. Pero no, eso es muy complicado. Quiero ver, quiero algo sencillo. Vaya, hábleme de lo que hizo el fin de semana pasado, eso es todo. Hábleme de lo que hizo el fin de semana pasado. Oiga, desde que se levantó. ¿Sí? Desde que se levantó, ya sabe que es como se dice cocinar, ¿verdad? Cooked. ¿Sí? Entonces, necesito que me hable en un parrafito de lo que hizo. No, no me va a dar decir todos los movimientos que usted hizo, ¿vea? No, como que me de, mis de bellos ojitos despertaron, ¿vea? Vio la luz del sol. No, 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 no. No tan Shakespeare. No Shakespeare. Ok, pero sí algo general. Por ejemplo, se levantó a tal hora. Usted hizo desayuno, alguien más se lo preparó, no sé. Hizo ejercicio, vio televisión, comió tal cosa, fue a jugar fútbol, visitó a su tía, no sé. Usted invéntese. Bueno, no lo invéntese, dígame la verdad, ¿verdad? La sala de belleza. Ajá, se fue a la sala de belleza, no sé. Platicó con su mamá, habló por teléfono. Ah, usted diga eso, ¿sí? Pero quiero, pero entonces, chicos, quiero que me hablen en pasado. Y eso sí. Para eso van a utilizar los dos clases de verbos, los regulares y los irregulares, dependiendo de lo que usted me quiera decir, ¿sí? Entonces ya tienen la lista de los regulares, ya les voy a mandar los de las irregulares, ¿les parece? Muy bien. Ay, qué así que tienen hasta el viernes, no se preocupen que el viernes nos vamos a ver. Vaya pues chicos, ya es hora de que Armando se vaya a tomar el café. Cup of coffee. Yeah. Okay, guys. Hugs and kisses. See you tomorrow, okay? Bye. Bye, teacher. Bye, guys. Bye.